Gomita renuncia a Multimedios. Gomita ha dicho adiós a Multimedios, la cadena de Monterrey en donde era la mujer más popular de toda la cadena. Gomita ha dejado su espacio, porque dice no soportar la presión de todos los programas, pues parece su cuerpo le ha pedido un descanso, pues el estar en tres programas, hacer cosas por su parte, tener un canal de YouTube, y tener que viajar constantemente de Monterrey a la Ciudad de México le provocaron unos problemas de salud, pues parece que el ritmo que tenía era muy pesado, y aunque ella daba todo de sí, fue su cuerpo quien le puso un estate quieto, pues le recomendaron unas vacaciones, ya que no podía seguir a ese nivel. A una semana después de que se peleara en vivo con una de sus compañeras en Multimedios, la conductora Araceli Elizabeth Ordaz Gomita comenzó a despedirse de todos, y les dijo que se va de la empresa. Así es, a tres meses de haber sido parte de la televisora de Monterrey, Gomita tomó esta radical decisión, y con un video explicó los motivos de su repentina salida, aunque todos sospechan de bullying por parte de Emma Huevo, con quien mantuvo una discusión frente al público. Me voy a la Ciudad de México por unos días. Tengo que descansar, me dieron reposo absoluto. Me puse malita en ese show, entonces salí del programa, pensé que era algo ligero, me salí, me fui a descansar a la casa. Ya me había pasado en un espectáculo cuando estaba trabajando que empecé a devolver muy feo y me sentía muy mal, entonces me espanté y dije, falta que sea lo mismo y es gastritis, pero creo que ya avanzó mucho. Sin embargo, el reportero que la entrevistó le intentó sacar la sopa para saber si había otra razón por la que dejaba Multimedios e insistió con el caso de Emma Huevo, quien quería fama a costa suya. Gomita dijo, pues yo creo que como en todos lados, siempre voy a ir con toda la actitud, con ganas de trabajar, con ganas de sacar la sonrisa a la gente y no, fíjate que no fue tanto eso, más bien es las malpasadas, que de repente hay que estar de arriba, abajo con los shows. Toda la vida tiene que haber como un bájale a ese ritmo, y el cuerpo me lo está pidiendo. Algunos le creen y otros no, pues cuando salió de Sabadazo no dijo nada, y fue hasta después que todos los rumores salieron a la luz, por lo cual esperan, y esta vez no pase lo mismo. Pues algo que era obvio es que algunas personas sí le cargaban la mano a la conductora, pues en tres meses, desbancó a todas las mujeres de la emisión. De hecho, más de uno ha aclarado que gracias a Gomita esa cadena se hizo popular, pues aunque tenga muchos años esa señal, es un hecho que la gran mayoría fuera de Monterrey se enteró de su existencia por la conductora. Así que le auguran una baja en su audiencia después de su salida. También es un hecho que muchos no querían a Gomita, pues acaparó toda la atención en la cadena, pues le dieron el papel de co-conductora, poniéndola por encima de las demás. Por tal motivo ella era la que junto a Chavana y Besares llevaban el peso de los programas. La conductora dijo que es por salud, pues ya no puede con la presión de estar en tantos programas, y necesita un tiempo libre. Pero sus compañeros prácticamente aseguraron que es un adiós absoluto, solo el tiempo dirá la verdad. Suscríbete para más videos.